Y es más, la Guardia Urbana de Barcelona, los guardas urbanos, llaman hoy irresponsable a ella, a Ada Colau, a la alcaldesa de Barcelona, por no haber contado con ellos para intervenir con esos actos vandálicos que se estaban produciendo en la ciudad. El sindicato CESID acusa a la alcaldesa Colau de tener escondidos a los 3.000 agentes que hay en la ciudad y denuncian que su situación es intolerable. Dicen que ellos podrían ayudar a las otras fuerzas de seguridad que están ya actuando ahí. La irresponsabilidad, en este caso, de Ada Colau siempre te acaba sorprendiendo, siempre hay un día más que esta señora te sorprende. Cómo hace un llamamiento masivo a la manifestación de la ciudadanía a la misma vez que retira a sus fuerzas de seguridad, Guardia Urbana, para poder actuar ante estos desórdenes públicos.